Okay, welcome, my dear, my only two dear students, Liz and Jessie. Okay, welcome for the first session, synchronous session. And okay, there is another one. Welcome, and I'm very, very happy for being your virtual advisor. I introduce myself. I am Guadalupe Maturano Perez. I am giving classes in a high school, in a public high school also. And nowadays I am giving this course, this module, and also the propedeutic module too. That's why I couldn't share the session with you. So I'm so sorry. And also I had the other session about with the others virtual advisor. So sorry. Perdone, porque ayer no pude estar con ustedes, pero me presenté. ¿Sale? Okay, welcome, my dear students. As you can see, the resources of this module. This module is My Life in Another Language. And there are many, many resources, as you can see. Como ya vieron, hay muchos, muchos recursos, demasiados. And also they ask for that I give you more resources in notices. So I send them only two, one for the present continuous and another one for the past continuous, okay? So I'm so sorry. Chicos, yo sé que están llenos de recursos en la plataforma y aún así me pidieron que enviara otros más. Solo les envié dos en avisos, porque realmente están saturados y no quiero eso, no quiero que ustedes se sientan así como que tan llenos de recursos, ¿no? Quiero que sean pocos, pero los puedan ver. Ok, that's why I sent only two. Es por eso que envié nada más dos recursos en avisos, ¿de acuerdo? I don't know if you teachers the module of 6. They talk in English or Spanish in the session, in the sessions on live. I don't know. Could you tell me, Jesse or Liz, if your teacher give the session in Spanish or in English? There is no problem because my authorities or my the SAC tell me that I have to do it in English. That's why I'm speaking in English. For me, there is no problem. I can do it in English or in Spanish. But the problem is that you understand. So I'm going to continue. There is no problem. Chicos, no hay problema si continúo en inglés. I suppose that your facilitator or your virtual advisor in module 6 did the same way. Yo creo que tu maestro, tu maestra, tu asesor virtual anterior del módulo 6 lo hizo de la manera igual, ¿no? En inglés. No sé, Liz, Jesse, tell me, please, díganme, por favor, si su maestro del antiguo, lo hacía en inglés o en español. Tell me, please, díganme cómo se sienten más cómodos. I continue in English or in Spanish. You tell me, please, because I as you prefer, I can do it at the same way. Por mí no hay problema, puedo hacerlo de las dos maneras. Only tell me, which way do you feel more comfortable? ¿Cuál de los dos o more confident? ¿Con cuál se sienten mejor, en español o en inglés? Tell me, please. Please, Jessie. And there is another one. ¿Me quieren decir o empiezo ya? No problem, in English. I continue. May I? In English or in Spanish, tell me. Okay, you don't want to tell me. No me quieren decir, chicos. Liz. Jessie, tell me, please. What would you prefer? ¿Qué preferirían? In English or in Spanish? The session in English or Spanish? Well, we are going to start, okay? And then you tell me if I continue. Okay, Liz, correcto. Gracias, Liz. Oh, no puede ser. Jessie in English, Liz in Spanish. So,
Okay, there is a huge problem. Aquí hay un enorme problema because they say Jessica in English and Liz in Spanish. Hi, what do you prefer the others? Please tell me because it's very confused. Okay, we are going to start. Ya empezamos. And I try to do it in both, okay? Me voy a tratar de hacerlo en ambos. Okay, firstly, as you know, the session, firstly, is it's a presentation in PowerPoint to see the points, the main points, and also the topics in this week. And then when finish the presentation, this is the period of questions, answer and questions, okay? Bueno, como ustedes saben, primero la dinámica va a ser la siguiente. Doy una presentación en PowerPoint con el tema y después pues ya es una sesión de preguntas respuestas, ¿de acuerdo? En el chat. Bien, we start. Comenzamos. I told you that there are many resources, so it's going to be not too long, but long, yes. Les había dicho que son muchos recursos, va a ser largo, pero no tan largo, pero sí largo, ¿de acuerdo? Okay, so that's why we have to start. Eso es por lo que comenzamos. I'm so sorry because I have problems with the when I share the screen. So that's why I prefer to use my another computer, okay? Siempre que comparto datos, comparto pantalla, tengo problemas, entonces para no errarle, ya mejor trabajo de esta manera. But I think that there is no problem. Espero que no tener problemas con ustedes, okay? That's why this is the reason. Esa es la razón. Okay, attention, this is the module 7, My Life in Another Language. And as you can see, como pueden darse cuenta, this is the time that we are going to learn this week. Ese es uno de los temas que vamos a ver hoy, que vamos a ver durante esta semana, during this week. Where were you learning? ¿En dónde estabas aprendiendo? Okay, this is the resources. There are many, many resources this week. And then, okay, I suggest that you use that you do the practice exercises because they are very, very important. Because in uno de ellos, you can see the present continuous. Okay, this is the present continuous. Gerund, this exercise gerund, and for example, this one, I, and there are three options. What is the better? Is, are, or is, are, or am. The main verb, el verbo principal is the same, es el mismo, ending, agregándole la terminación ing, that's why it's gerund, por eso le llamamos gerundio. Gerundio in Spanish and English is the, in Spanish is the ending, en español es la terminación ando, endo, in English is ing, en inglés es la terminación ing, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tiene plagiing. But only one is correct, pero solamente una de ellas es correcta, ¿verdad? Ya se dieron cuál, A, B o C, ¿cuál creen que sea la correcta? Please give me your answer, Liz or Jess, please, A, B o C. I, y después espacio, pledging. Which is the correct? ¿Cuál es la correcta, nenas? A, B o C. This is the, okay, esto ya, chicos, es the present continuous, it's very easy. Also, okay, how do you form it? ¿Cómo lo formas? Is the subject, el sujeto, yo, I, you, he, she, the subject, María, Pedrito, Juanito, and so on. And then the verb to be. Y después el verbo to be. It could be, puede ser, is only this option. Solamente estos. El verbo to be en presente nada más son estos. Es el am, el is o el are. ¿De acuerdo? Y para mí, ¿cuál sería el de A, B o C? ¿Cuál es the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Me la quieren enviar, por favor, aquí en el chat? No se peleen porque nada más son dos, cuatro, ya son cuatro. The answer. And the second, de pregunta dos, es he, y nada más una es correcta, ¿de acuerdo? Igual, nada más hay tres opciones y de esas tres, only one is the best. Una de ellas es la mejor respuesta. Exactly, Liz. Ay, no, Liz. ¿Me dices que es la A?
La respuesta A. No, no es la A. Nunca va el verbo to be para mí. No digo I is. Ok, very good, Jessie. Very good. Ok, no problem, Liz. No problem. Don't worry. No te preocupes, Liz. Exactly, Jessie. Excellent. Of course. Porque es el verbo to be. Lo vieron in the module 6, el verbo to be. El verbo to be es el verbo, is the main verb in English. Es el verbo más importante en inglés. Y el verbo tener, porque de él se van a desprender otros tiempos, como este. Entonces decimos I am, si fuera él, entonces sería he is, you are, they are. Entonces pay attention in these situations. That's why you have to do it to them. Por eso es necesario que hagan ese tipo de ejercicios, de practices, ¿ok? Do them to practices, for practicing. Háganlos para practicar, ¿de acuerdo? Y también it's in negative, también está en negación. Primero comencé con el presente continuo porque esto se aplica in the first activity, porque se aplica en la primera actividad, about the Museum d'Orsay. En el museo, en la pintura, en el cuadro de la pintura del Museo d'Orsay, se va a aplicar este que es el presente continuo. Ok, y the practice exercise call se llama, what are they doing in their free time? And these are the same exercises, okay? Son los mismos ejercicios de arriba, ¿de acuerdo? But the name of the practice is this. El nombre de la práctica es ese, ¿de acuerdo? To identify, para identificarlo más fácil. Háganlo, por favor. Entonces, this is the present continuous. Y, pero el present continuous, when do we use the present continuous? ¿Cuándo lo usamos el presente continuo? Cuando algo está sucediendo en este momento. For example, my neighbor is running. Mi vecino está corriendo in the yard, está corriendo aquí en el patio, in the garage, for example, yes. O the dog is getting out, está saliendo to take a walk, para tomar un paseo, ¿de acuerdo? Is something, is an activity that is doing right now. Es una actividad que se está haciendo ahorita, en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, there are many people there in this house. Hay mucha, this is a, supongo que es una casa, and the family is very huge, it's huge. So, George, what is he doing? Entonces voy a poner aquí el verbo to be. Recuerden que hay que poner el verbo to be. Para George sería is, are, or am. Para Frank, para Julie. Bueno, y para estos tres es el is, ¿verdad? Porque es para él y para ella. Es George, is Frank, is Julie, is... Ah, pero ¿qué sucede en number four? Aquí hay dos personas, es Sue and Liz. Entonces serían ellos, they are. ¿De acuerdo? Es lo único que va a cambiar. Y el verbo... En este caso, en el caso de George, que es read, hay que aumentar la terminación ing para decir, él está leyendo. Si nada más le pongo el read, diría, él está lee, pues no tiene lógica. Él está leyendo, he is reading a newspaper. Frank is watching TV. Julie is eating pizza and so on, okay? Entonces ya vimos que se pone firstly the verb to be and then the main verb y después el verbo principal con terminación ing. This is the present continuous and we are going to apply. And this is example in affirmative, negative and question. Attention. George is reading, no problem. George, negative only we add, solamente le agregamos el not para ponerlo en negación. George está leyendo el periódico, pero no está pintando flores, ¿o sí? No, pues no, ¿verdad? Entonces no está pintando. Y pregunta, chicos, porque hay que hacer la pregunta también en la activity one, en la actividad uno. Is George reading a newspaper? ¿Está leyendo George un periódico? For example, ¿sí? Empezamos, ¿qué hicimos? Solamente invertimos. At the beginning, we write down the verb to be. Al principio pusimos el verbo to be al principio y ya después lo demás and the question word. Y el signo de interrogación is very easy. Está muy sencillo. Two steps, dos pasos solamente. The first one, el primero es poner el verbo to be al principio y al último and the ending the question mark. ¿Okay?
Bien, entonces vemos que ahí está en afirmación, negación and question. Ahora sí, the first activity. Okay. In the first part only says see the picture. Ve el cuadro. ¿De acuerdo? Okay, this is the first. Look at the painting. Nada más quiere que veas, que observes. And number two. Okay, excuse me, this is the... What are they doing again? Estamos diciendo que otra vez, por favor, revises, porque vas a hacer algo muy parecido a esto. Él está, y pones que está haciendo, ella está. En este caso, this is the number one. What is happening in the picture? ¿Qué sucede en el cuadro? Okay, okay, what are they doing? It's just that they are, ahí tienes que usar el continuo, they are, looks like they have a party. Parece que tienen una fiesta, ¿no? Pero tienes que usar el tiempo. Entonces tienes que poner, they are celebrating, they are having a good time, they are. Entonces ellos están, they are, y lo que tú quieras, ¿sale? Pero que esté relacionado with this. They are having a party, están teniendo una fiesta, I don't know. And then... the questions. Be careful because all the sentences are in present continuous. Todas las oraciones están en presente continuo. Are, y están dos personas, the woman and the man doing. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están usando? Si quieres decir, ay, bueno, the first one, debes de contestar, there are two questions. Aquí en este caso hay dos preguntas. They are, y me pones que están haciendo dancing. They are talking. ¿Y qué es lo que están usando? Bueno, different, ¿no? She is wearing or he is wearing different because he isn't wearing a dress. Dicen, él no está usando un vestido, ¿verdad? Entonces va a ser diferente. ¿Qué están usando? ¿Qué están llevando puesto? Y, and also is the same. For example, is the man. Entonces, hablando de uno solo, del hombre. ¿De cuál hombre? El hombre que está, que tiene sombrero y que está cerca del árbol. ¿Qué está haciendo? Entonces, a poner the man with the hat next to the tree. El hombre que está atrás, que usa un sombrero y que está cerca del árbol, está, is, y ya pones qué está haciendo, ¿de acuerdo? Y las chicas, ¿qué están haciendo las mujeres? What are the girl and the woman? ¿Qué está haciendo la nena y la señora? ¿Qué está haciendo en el inciso C? Vas a poner, ellas están, y ya tú lo pones, porque son dos. Sí, la cuestión es la siguiente. Si te pregunta con are, vas a contestar de preferencia con are. Si no quieres, entonces la chica está, the girl is, o the woman is, y ya, no problem. Aquí son dos preguntas. ¿Qué crees que de qué crees que están hablando? Pues están hablando, te están dando la respuesta, ¿verdad? Están hablando, están platicando. ¿De qué crees que estén platicando? Ah, pues están hablando de, no sé, de algún chisme, ¿verdad? Bien, aquí, ¿qué están haciendo las dos mujeres y el hombre en el inciso D? Entonces, a poner, ellos están comiendo, no sé, I don't know. Y lo último, there are two questions too. ¿De qué crees que estén hablando? ¿De acuerdo? Y así, and so on. Entonces, question and answer, please. Take care, cuidado, when there are two questions. Please pay attention. And the last one. Write two questions. Okay, questions. But please, we are seeing the topic present continuous. Do it also in present continuous. Si estamos viendo el tema de presente continuo, por favor, haz las preguntas en presente continuo. Is the woman with the wearing the dress, the long dress, talking about la mujer, el vestido que está usando, vestido azul largo, está hablando de no sé qué o está, no sé, hay preguntas, ¿de acuerdo? Pero con is o con are y el verbo con ing. Por eso también tienes que hacer las preguntas y por eso te puse ahí un ejemplo de preguntas, ¿de acuerdo? It's a little difficult. Es un poquito, en poco tiempo, es muy poco tiempo para revisar two topics, para revisar dos temas. Sin embargo, tienes ejercicios y también te envié dos links about videos, one in present continuous and the other in past continuous, ¿ok? Dos videos, uno en presente y otro en pasado. Uno para que lo apliques en el proyecto 1, que es en presente continuo, y el otro video es para el segundo proyecto, el proyecto integrador 2.
Es el segundo pasado continuo, ¿ok? Y después vas a grabar un mensaje de voz donde escribas lo que ocurrió en la pintura. There are many questions. Me han preguntado mucho, maestra, es que el tiempo no me alcanza. Ok, fíjate bien, aquí dice lo que describe qué está sucediendo, ¿sale? Entonces, no, si quieres, no puedes, no digas los de question, las preguntas, no hagas las preguntas, solamente descríbeme qué está haciendo la chica, qué están haciendo, qué están hablando, todo lo que después escribiste, ¿de acuerdo? Starting, empezando con esto. Hi, yes, what? I am watching a fantastic painting named Dance on the Mall on the Galette. There are many people there in the picture I can see, and so on, ¿ok? Bien, this is the first one, esa es la primera. And the second, meanwhile. Ay, imagínate que en esa noche estabas viendo, aquí te están diciendo qué es lo que estabas haciendo. Estabas viendo la televisión, de repente escuchas que tocan la puerta, cuando abres ves a dos policías. Ok, please, this is important. Aquí te van a preguntar, los policías, ellos te informan que unos delincuentes entraron a robar a tu vecino, a tu vecino está Sam, y es de las 6 a las 8 p.m. sucedió esto, ¿de acuerdo? Entonces, this is very important. Bien, entonces, aquí el tema ya no es presente, ya estamos hablando de pasado. Es algo, el pasado continuo es algo que estaba sucediendo, ¿sí? No quiere decir sucedió, no, estaba sucediendo entre las 8 y las, entre las 6 y las 8. Entonces, por eso usamos el pasado continuo. Y a diferencia del anterior, aquí vamos a usar el verbo to be también, pero si estamos hablando en pasado, va a ser el verbo to be en pasado. Recordemos que el verbo to be en pasado nada más hay de dos sopas, o es was o es were, it's easier. Ya no hay tres opciones como en el presente, aquí nada más only two options, ¿ok? Bien, entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Was he celebrating his birthday yesterday? ¿Estaba él celebrando su cumpleaños? No, he was celebrating her, his, ¿no? Porque es un chico. His graduation. So, entonces para decir que no, ahí tenemos dos opciones, pero uno es he y otro es she. Es un chico, entonces it's letter B, ¿ok? So, entonces ya vimos aquí en vez del verbo to be en presente, que era el is, el are y el am, aquí es solamente dos opciones, o es el was o es el were, si es afirmación, si es negación es wasn't o weren't, ¿ok? And there is also, y también aquí tenemos otro ejercicio que tiene esto precisamente, dice, cuando comenzó a llover, y fíjate bien cómo se hace la pregunta, porque también vas a hacer preguntas en pasado continuo. Were the kids playing in the garden? Y lo mismo, empezamos, start with the verb to be, empezamos con el verb to be en pasado, where. ¿Estaban los chicos jugando en el jardín? Ay, this look like a garden, sí se parece a un jardín, ¿verdad? Entonces, no they weren't, entonces esa la descartamos. Es que sí estaban jugando, pero hay dos, uno con they was y otro con they were. What is the correct? ¿Cuál es la correcta? ¿Letter B o letter C? What do you think? Si estoy hablando de ellos, el verbo to be, uno de ellos es incorrecto. O es was o es were. What do you think? ¿Cuál crees que is the correct answer? ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? B o C. What do you think, Liz and Jessie? Tell me, please, the answer. Díganme la respuesta, please. Mm-hmm. What do you think? It's for today. Es para hoy. Please, the answer. Excuse me. Ay, why don't you tell me? So sorry. Perdón. Discúlpenme, chicos. You can't see. No se puede ver, perdón. I'm so sorry. Okay, in this question, what is the correct answer? A, no, only one. B or C? B or C? Because they were. Ya les dije la respuesta. Okay, letter C. Excellent, Jesse. Jesse. Excellent, of course. It's the answer C. Why? Because never, nunca puedes poner el they con el was. ¿De acuerdo? Nunca. Entonces, that's why. Entonces, por eso es letter C, they were. Para mí sería I was. Para ella, she was. Para él, he was. Pero para ellos o you es were.
That's the reason. Next. Excellent, Jesse. And here, this is the activity, this is the an activity called, llamado, what were you doing? ¿Qué estabas haciendo cuando? Okay. Entonces, please, the same, lo mismo. I suggest that to them. Les sugiero que hagan los ejercicios. I'm sure that there are two about the past continuous. Creo que hay dos de pasado continuo. Please do them. Háganlo. Y ahí mismo les dice, yes, correct or not, and you can do it again. Y recuerden que lo pueden hacer de nuevo, ¿de acuerdo? It's for practicing. Más que nada es para que lo practiques. Y trata de que todo esté correcto. Lo mismo, ¿no? Si es para mí, es I was or where was. Y el verbo aguas, porque termina con Y, pero si antes de la Y hay una D, hay una consonante, se queda la Y. Y le agregamos la ING. No sucede lo mismo con el verbo jugar. Ok, aquí está el verbo jugar. ¿Y por qué no le hago lo mismo? ¿Por qué no? Aquí está. Studying, y le voy a dejar la Y y le agrego la ING. Y en el verbo play, pleasing, studying. Entonces hay que agregarle a los dos la ING, ¿de acuerdo? Bien, entonces ponemos el was y el verbo le agregamos la terminación studying. Chicos, pero vamos a cambiar, en este caso vamos a cambiar la Y por y latina. Le quitamos la Y, ¿de acuerdo? En este caso, ¿por qué? Porque hay una regla y dice que si, en gerundio, que si antes de la Y hay una consonante, quitamos la Y, ¿de acuerdo? Y es studying sin la Y, porque esta es una consonante. D es una consonante, lo que no sucede con el verbo jugar. Aquí sí se lo dejé, le dejé la Y, ¿por qué? Porque antes de la Y hay una vocal, ¿sí? Es lo mismo que el verbo llorar, cry. Antes de la Y hay una R, entonces, bueno, ahí la dejamos, ¿sale? Bien, entonces seguimos con esto y aquí. Ya terminamos con, excuse me. What are they doing? Okay, this is the number, this is activity number, no. Again, I'm so sorry. Perdón, me regresé, ¿verdad? Ok, antes de pasar a la actividad integradora 2, quiero que vean because it's include, está incluido el time sequences, first and later. They are not the same, no son las mismas, pero la primera sí es first y la última es then y la otra, la de en medio es after that. No importa. El caso, bueno, pónganlas en el orden que se las piden, pero el caso es de que it expresses time sequencers. Lo que nos está expresando precisamente es una secuencia de tiempo, lo que pasó primero y después y más tarde, ¿de acuerdo? Y finalmente puede ser. This is an example, es un ejemplo, y dice, suppose that you are making an omelette and you don't know how to do it. So, you have to do it step by step. Tú quieres hacer un omelette y no sabes cómo hacerlo, hay que hacerlo paso por paso. Y entonces, ya sabemos, y hay que incluir la lista de secuencias de tiempo. Entonces, pongo first, break the eggs, then, si no, no nos sale ese. Si no, imagínate, primero rompo los huevos y luego vacío, pues no, ¿verdad? Los vacío, los huevos batidos sin grasa, pues se van a pegar. Entonces, these are the steps. Aquí están los pasos, cómo hacerlo. First, primero, y después, y entonces, y after that, después, ¿qué? Y finalmente. This is an example. Ese es un ejemplo porque aquí te lo pide nada más el first, after that y el then, ¿de acuerdo? Ten cuidado porque no está muy clara la actividad, ¿verdad? Pero vamos a tratar lo mejor que sea posible. En la primera te dice que el robo ocurrió entre esas horas. ¿Qué estabas haciendo?
cuando los ladrones estaban robando, o sea, acuérdate que el pasado continuo es algo que está sucediendo en este momento. Supongamos que ahorita que son las 8:00 y tantos, está, ay no, ojalá y no, ¿verdad? Están robándole a mi vecino. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo? Ah, pues I was giving the class, the synchronous session in the module 7, for example. No, I was giving, estaba dando la clase. Sí, I was giving, giving. Entonces tienes que poner tres actividades consecutivas. Primero, first, I was giving the synchronous session. Después, I was having dinner. Después estaba cenando. And then, y termino con and then. Si quieres ponerlas en esa separadas, there is no problem, no hay problema, y pones first, after that, y then, y todas con I was, ¿de acuerdo? Y el verbo que quieras, diferentes verbos, por favor. Y aquí es lo mismo que estabas haciendo de las 5 a las 9, o sea, una hora antes y una hora después, pues try to do different activities, no, trata de poner diferentes verbos para practicarlo mejor. Y las pones acá usando lo mismo, primero, después, y después, after that, después qué, y entonces. Y terminamos con, ya, nada más eso, ¿sí? Primero estaba haciendo esto, después aquello, y entonces, y pones lo que estabas haciendo, ¿de acuerdo? Aguas, la tercera. En la tercera hay muchas confusiones porque... ¿Con quién vives? Dice, ¿con quién vives? Y de ahí empezamos, ¿no? Porque luego tengo alumnitos que me ponen, ah, yo como no vivo con nadie, entonces no puse a nadie, chaparritos. Invent something like relates with this. Inventen algo relacionado, o sea, aunque sea su perro, su gato, inventen. Si no son casados, inventen que no son casados, que su esposo, su esposa, su novio, no sé, No lo voy a averiguar yo, pero yo lo único que quiero es saber si manejan correctamente. La actividad lo único que quiere es saber si manejan correctamente en plural. Entonces, o con otra persona que no seas tú, porque todo es I was. Vas a poner my husband, mi esposo. O my wife, mi esposa estaba, y pones el verbo con ing, antes del robo. Mi esposa dice que te tienes que poner tres personas. Mention three persons. Tres personas y cada una con dos actividades. Mi esposa estaba lavando la ropa antes del robo. Mi esposa estaba cocinando la cena durante el robo. ¿De acuerdo? Only two sentences for each one. Dos activities for each one. Dos actividades por cada uno. Ya puse mi esposa, bueno, en el caso de los hombres, en mi caso sería mi esposo, mi hija, mi hijo, mi perro estaba, y le pones que estaba haciendo, ¿sale? Antes, durante o después del robo. Allá al huerto me van a anoten sus dudas, chicos, pero regularmente aquí es donde se equivocan mucho. Aquí, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado. Son tres personas diferentes, cada una con dos actividades. Y aquí está antes, durante o después del robo. And then, y por último, tres preguntas. Si son tres preguntas, empieza con el where o con el was. O si vas a hacer uno, ¿a qué hora, dónde, cómo, por qué? Un where o what time. Entonces, si va a ser un dónde o un por qué, why, por qué, va antes del where, ¿de acuerdo? For example, what time were you taking a bath? What time? ¿A qué hora te estabas bañando? ¿A qué horas te estabas bañando? Entonces, tienes que poner tres, ¿de acuerdo? Y por último, the last part is that you record the answers to the questions. The question the police asks you and the question you ask your neighbor. O sea, toda, desde la anterior. Va a ser this, one, two, three. And the questions. Y las preguntas, ¿sale? Todo esto va a venir en tu audio. And that's all. La cuestión de police officer asked you, lo que la policía, el oficial de policía te preguntó a ti y a tu vecino. ¿De acuerdo? Entonces, pues fueron todas. Y las vas a hacer de esta manera, empezando con el verb to be in past. Bien.
Este siguiente, ya nos vamos rápido. Learning Forum, please practice in the Learning Forum because it's empty. Practiquen en el foro de aprendizaje porque está vacío. El de last Monday, I give examples about the past continuous. Yesterday about the present continuous and today the questions for them. Y hoy hice las preguntas, ejemplos de preguntas. Entonces, el lunes les di ejemplos de pasado continuo, ayer de presente continuo y hoy de preguntas en ambos, in present and past, ¿ok? Por favor, es importante este espacio y también mi espacio para que yo les pueda aclarar algunas dudas y si gustan. Y luego, si Liz tiene una duda, la misma frecuentemente que también va a tener Jessie. Entonces, please do participate in the forum of the learning forum, please, ¿ok? Y recuerden que hay preguntas detonadoras, como en esta ocasión habla de que, esa está muy buena. ¿Qué actividades o situaciones están sucediendo en tu vida? Chicos, it's very important the coronavirus. You can talk about it. Pueden hablar ahí sobre el coronavirus, ¿no? It's very important. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo antes? Esto está en presente, porque es ahorita. Y esto es en pasado. ¿Qué hacías antes de que entraras en prepa en línea? ¿Sale? ¿Qué situaciones han cambiado en tu vida? ¿Qué es lo que hacías antes? Entonces, please, take care with this. And that's all for this week. Okay. And now let's give us the power to alter our destiny. This is taken from UD Dictionary, that it's an application that you can download. Esta es una aplicación que puedes descargar and it's free. And it's very, very recommended. Se las recomiendo mucho, mucho. That you dictionary, you can download from your cell phone and it's free. Es gratis, ¿eh? Es gratis la aplicación, ¿sale? Ay, espéreme, me preguntó Liz algo. ¿Por qué tiene they que son ellos? ¿En dónde, chiquita? Ay, ya me perdí. Perdón, pequeña. Si me das el ejemplo. ¿Puedo poner a mi familia como mi padre? Por supuesto, Liz, claro que sí. My father, my mother, my dad, my mom, my brother, my sister. Yes, of course. No problem. Remember, there are two. Ahí tienes a los tres ya, your mother, your dad, your mom, and also your brother. Ya tienes a los tres. Y de los tres, two sentences for each one. Y cada uno con dos oraciones. Todo en pasado continuo. ¿De acuerdo? Bien, chaparritos, ahora sí viene la sesión de preguntas-respuestas. Excuse me, but it was too long, the explanation. Yes, I know. Sé que estuvo muy larga, pero we have to see the topic and also how to apply them in the first activity and in the second, okay? That's why. Estuvo muy larga, pero es que eran dos temas, uno para la actividad 1 y otro para la actividad 2, ¿de acuerdo? That's why. Fue por eso que estuvo tan largo. Pero bueno. Jessica, can the audios last longer than established? Jessie, I suggest... Okay. I prefer to do it well than too fast and bad. Prefiero que lo hagan lento, pero lo mejor que sea, a rápido y muy mal. Okay, it's correct. I suppose that I'm not sure, but I think that it's one minute and a half. Creo que era un minuto y medio. Okay, until two minutes. Okay, Jesse, dos minutos, ¿sale? Medio minuto más, more. Jesse, is it correct, please? Only 30 seconds more. Solamente 30 segundos más. ¿Te parece, Jesse? Please. Okay, another question. Very good. This is a very good question, Jesse. Thanks a lot. Another question. ¿Preguntas, nenas? Ay, nada más tengo tres. Okay, excuse me for the session because I have to cancel. Yesterday, so sorry. Lo siento mucho. All the sessions they are going to be on Tuesdays, okay? Oh, Jesse. That's very good that you understand everything. Liz, what about you? Liz, do you have questions? Please tell me. Sin problema, Liz. Mira, nada más somos tres, así que no problema. Tú pregunta, Liz, pregúntanos.
Si hay dudas, por favor. Chicos, como saben, voy a poner mañana un anuncio. Bueno, voy a poner una novedad. As you know, we have a break. Como saben, tenemos un receso. The next week, la siguiente semana, is for a week, es por una semana. Nos ausentamos, chaparritos. Si no te termino de calificar, Si no te califico porque lo entregaste el domingo, espérame hasta una semana después. A week after, ¿ok? Please. Una semana después porque tenemos un descanso de una semana. Lo voy a poner en anuncios el día de mañana, avisos, ¿de acuerdo? Por favor. Entonces, no esperen a que les califique si no me da tiempo. Pero regresando el día 10, ¿y qué será? El día 13, 19. A ver si es un... 19. El día 19. Ok, Liz, muy bien, Liz, gracias. Entonces, el día 19, we return on Monday 19. And that day, y ese día, I can give you, I have to, en ese día les tengo que ya dar sus resultados, ¿de acuerdo? Si es que hay algo todavía que calificarles. Entonces, please, descansamos, we rest the next week, ¿ok? Para que no manden, don't send messages or ask for something, please. This is a break, es un receso, ¿de acuerdo? Bien, chaparritas, de todas maneras, Liz, Jesse, if you have questions, please ask me by messages in the platform, please. Si tienen dudas, háganlo por la plataforma en mensajes solamente. Y sin problema, ¿de acuerdo? Please, antes de irme, hay algo, there is something very, very important. Chiquitos, tenemos una, I suggest, ya sé que es tu receso y también mío, but I would like that check, pero me gustaría que revisaran el pasado simple. It's only to remind, es solamente recordarlo, chiquitas, porque ustedes ya lo vieron, el pasado simple. Acuérdense del auxiliar did, the verbs, los verbos, regular and irregular verbs, porque se les llama regulares, irregulares en pasado simple. Acuérdense que le agregan la ed. Please try to review the past tense. Traten de aprovechar la semana. Bueno, no toda la semana, tienen que descansar, yo lo sé. Pero si pueden one or two days to check the past tense, it's very, very important. Les ayudaría mucho, ¿eh? It helps a lot of, les ayudará muchísimo. Hay una, y también me gustaría que la revisaran, chaparritos. Hay una, la actividad integradora 4, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, es un poco larga. Y la mayoría de tus compañeros les cuesta un trabajo, es hacer una línea del tiempo, si van a hacer las preguntas, dentro de la actividad es hacer pregunta y respuesta. Ok, te doy un adelanto, en esta actividad la mayoría sale muy bajo, porque es muy poco el tiempo, pero te pido que la abras y que vayas teniendo la idea de entrevistar a una persona, ya sea tu abuelito, tu abuelita, tu tío, una persona que ya sea de la tercera edad, si se puede, y le preguntes de México, de dónde vinieron. La mayoría de nuestros padres vinieron de un lugar, de un pueblo, de un poblado. Entonces, si les pudieras preguntar en pasado, bueno, no me vas a preguntar en inglés, of course, in Spanish, but that you have the idea. Pero que tengas la idea how to do it, this is going to be very, very good for your next project, ¿ok? Si tú empiezas a tener una idea de qué preguntarles y qué contestarían cada uno de ellos, harías mejor tu actividad 4. Te lo digo con tiempo para que lo hagas hermoso. Es más, si tú quieres, yo la siguiente semana... pues en viernes, en sábado yo te puedo dar mira, voy a hacer un video y lo subo para que tengas la idea y lo revises en estos días. El fin de semana, no no this weekend, the next, porque en eso voy a calificar. La siguiente semana envío un video en avisos, ¿de acuerdo?
Voy a hacer un video sobre la actividad para que tengas una idea, por favor, y la vayas desarrollando, ¿te parece? Y no pase, porque siempre me sucede en this module, en este módulo, en específicamente en esa actividad, hacer la línea del tiempo. En primera, chécate, bueno, te dan un link cómo hacer la línea del tiempo, así que por eso no te conflictúes. Pero en lo que ustedes se me hacen bolas, es en cómo, qué preguntas, todas son en pasado simple, con did, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes lo van adelantando, eso sería ideal, ¿de acuerdo? Liz, yo entrego mis actividades el día jueves o viernes. Liz, excellent. The next week, I'm going to send a video about the activity 4, okay, please, in order to, you have an idea about what to do it, okay? Voy a hacer el video y lo voy a subir para que no haya problema de que, miren, ahorita nada más son tres pequeños. Sí, yo creo que yo tuve cierta responsabilidad por cancelar la de ayer, pero sí me preocupa, ¿no? Me preocupa la poca, preocupada. Bueno, la poca, ay, no sé si sea interés o la mayoría esté trabajando. Yo espero que sea eso, ¿verdad? Y que lo puedan ver después. Yo espero eso, ¿verdad? Bien, chaparritas, les agradezco infinitamente, Liz, Jessie, thanks a lot. Muchísimas gracias y nos vemos. Van a ser, las sesiones siguientes van a ser el martes. Va a ser el 20. El día 20, entonces, tendremos la sesión síncrona a las 8 de la noche. Y lo mismo, te voy a dar el link o te vas a mi canal ya rápidamente y ya sin el link puedes entrar, ¿de acuerdo? Bien, chicas, questions, preguntas, chaparritas. Y otra vez agradeciéndolas y un placer. This is a pleasure working with you. Really, really, really. Thanks. I am very, very excited because you have and I'm sure that you are going to do an excellent job. I know that you, sé que lo van a hacer un buen trabajo, ¿sí? ¡Ay, qué hermoso, Liz! ¡Uy, no, pues tienes de dónde, Liz! Tus abuelitos son de Puebla. No, hombre, les vas a decir, supongo que son de, vienen de Puebla, fíjate, en ese tiempo, cómo, en qué año vinieron, cómo se conocieron, todas esas preguntas que son en pasado y que a veces son muy interesantes. Ese tipo de preguntas son las que les vas a hacer a tus abuelitos, Liz. ¡Qué padre! Puebla es muy lindo. Entonces, para que vayas teniendo una idea, abre por favor la actividad integradora 4. Es acerca y también tiene una idea de cómo hacer tu línea de tiempo hermosa, porque una de las características de las líneas de tiempo es precisamente que le pongas una imagen y le pongas la oración, ¿de acuerdo? Mis abuelos vinieron, bueno, vas a preguntar a tus abuelos, ¿en qué año vinieron a México o llegaron a México? ¿Sale? ¿Cómo conociste a la abuela? No sé, y así, tipo de esas preguntas que se ha pasado simple, todas con did, ¿de acuerdo? Bueno, para que tengas una idea más o menos, pero ya la vayas formando y no te agarren las carreras y esté mal tú. No, va a estar excelente, yo lo sé. Entonces, bueno, era eso lo que les tenía que decir. De todas maneras, en avisos lo voy a poner, que les voy a subir un video donde les explique adelantar, ¿no? Adelantar de qué se trata para que ya lo vayan desarrollando, ¿de acuerdo? Sé que es un break, pero les va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo lo subiría por el día 13, es lunes 13, 14, 15, 16, como por el 17, viernes o sábado, ¿sale? Pero ya más o menos ya te di la idea, ya lo puedes, en que lo vas abriendo, en que vas buscando tus imágenes, ¿de acuerdo? Ya lo puedes ir desarrollando desde ahorita. Si ya empiezan a abrirlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, that's all for today. Thanks a lot, Liz and Jessie. Correcto, entonces, good night, see you later, and please that you have an excellent break the next week. Ojalá y tengan un excelente receso, descanso la siguiente semana. Con su familia, esperando que todos estén muy bien. Cuídense mucho. And that's all for today. See you soon. Nos vemos próximamente, chicas. Hasta pronto. Y gracias, ¿eh? Muchas gracias por ser tan responsables. See you.
See you soon. That's all.